بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوان وأخوات جزاكم الله خيرا حياكم الله en primer lugar antes de empezar Pediros por Allah subhanahu wa ta'ala que seáis comprensibles hoy. La musalla de las hermanas está llena, no cabe nadie. La musalla que está habilitada ahí está llena, no cabe nadie. Y hay unas hermanas que están sentadas aquí atrás. Estamos intentando preservar la sutra, por lo tanto os pedimos acercaros todo lo que podáis. Jazakumullahu khairan, acercaros todo lo que podáis. Barakallahu fikum. Además que sunna acercaros al ponente, insha'Allah. En primer lugar, como siempre, quiero agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, por habernos dado la oportunidad de estar aquí con vosotros nuevamente, cuarto ciclo de conferencias, mi querida ciudad de Ceuta, jazakumullahu khairan. Pedimos a Allah azza wa jal que me permita volver muchas veces, amin ya rabbil alamin. Pedimos a Allah azza wa jal que os permita a vosotros tener la costumbre de estar siempre en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbil alamin. Quiero dar las gracias a la comunidad islámica Ibn Rushd de Benzú, en Ceuta. Jazakumullahu khairan por los esfuerzos que estáis realizando para hacer da'wah a la comunidad islámica española e incluso internacional, porque toda vuestra da'wah, todos vuestros vídeos, todo vuestro esfuerzo está llegando, inshallah, a Latinoamérica y a muchos países de América, de Europa, incluso Estados Unidos. Barakallahu fikum. Quiero agradecer a nuestro sheikh, a nuestro imam, jazakumullahu khairan, por la recitación del Corán, a todos los hermanos y hermanas que estáis asistiendo a estas conferencias y a los hermanos y hermanas que hemos venido juntos desde Melilla para unir los lazos de hermandad con nuestros hermanos y hermanas de Ceuta. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Y esta es la última ponencia, esta es la cuarta charla que vamos a llevar a cabo. Y como siempre hemos decidido llevarla aquí en la comunidad islámica, en nuestra comunidad islámica de Ibn Rushd, en Benzú, y cuál es el tema que vamos a tratar, cuál es el tema que, inshallah, queremos tratar hoy. Hoy queremos llevar a cabo, queremos presentar una charla dedicada sobre todo a nuestras hermanas. Queremos, inshallah, hablarle a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas de aquí de Ceuta. Y a través de ello, a través de Ceuta TV, por ejemplo, que están grabando las conferencias, pueden verlo desde casa, inshallah, todas las hermanas que crean que estas conferencias pueden ser útiles para ellas, y también a través de los diferentes canales de internet en el que presentamos estas conferencias. Hoy queremos hablar con nuestras hermanas, porque nuestras hermanas son la primera madrasa, la primera escuela de un musulmán. Las hermanas, las madres, tiene una responsabilidad muy, muy, muy grande a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala.
Ese niño, ese bebé, el primer ejemplo que va a tomar es su madre, siempre su madre. Por supuesto, su padre, no hay que olvidar a su padre, pero las madres son las educadoras de las futuras generaciones del Islam. Vamos a hacer un recorrido acerca de grandes mujeres que existieron en la vida, en la historia de la humanidad, no solamente del Islam, no solamente hace 1434 años, que es cuando empezó la Hijra del profeta alayhi salatu salam a Medina. Vamos a irnos atrás, atrás, atrás en el tiempo y vamos a recordar a las grandes mujeres que el profeta alayhi salatu salam alabó, ensalzó, las reinas del Jannah, las mujeres del paraíso. Y después, inshallah, hablaremos también acerca de otras grandes mujeres que vivieron con el profeta, alayhi salatu salam. Otras grandes mujeres que fueron madres y hermanas de grandes ulama, de grandes sabios de Ahlul Sunnah wal Jama'ah, de nuestro din, y que han marcado lo que hoy nosotros conocemos como nuestro din, que hoy nosotros conocemos como nuestro din, nuestro Islam, nuestra religión. Inshallah. A principios de los años 1400, hace seis siglos, hace 600 años, un grupo de obispos católicos, se reunieron para hacer un debate. Ellos se reunieron en la capital de Inglaterra, en Londres. Y el debate que querían llevar a cabo era para debatir si la mujer era un ser humano o no. Estaban debatiendo, hablando si la mujer era un ser humano o no. La conclusión era que no eran seres humanos, que las mujeres no eran seres humanos. Esto ocurrió en el año, a principios de 1400 en Londres, consejo de obispos muy conocido. Después, en el año 1746, nuevos clérigos se reúnen en otra ciudad, la capital de Francia, en París. Tienen otro debate, están hablando, debatiendo otro debate, y el debate era para ver si las mujeres son demonios o no. Esto es historia auténtica, para ver si las mujeres eran demonios o no. La conclusión era que no eran demonios, pero eran inferiores a los hombres. Que las mujeres eran mucho inferiores a los hombres. Subhanallah, estaban hablando de sus madres, estaban hablando de sus hermanas y de sus hijas. En el año 711, una persona tiene una opinión diferente, opina de forma diferente, refuta esta opinión. Ikhtilaf, discrepancia. Este hombre se llamaba Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam. Él dijo que no. Él dijo que las mujeres no solamente son iguales que los hombres, sino que pueden ser mejores que los hombres. Pueden llegar a ser mucho mejores que los hombres. El profeta, alayhi salatu salam, cuando trajo su din, cuando trajo el Islam, demostró al mundo entero que esta religión daba derechos ilimitados a las mujeres, derechos que en esa época eran impensables. Por desgracia, en esa época, en Saudía, en Arabia, se llevaba una práctica aterradora, muy común entre ellos, que cuando nacía una niña, ¿qué hacían? La enterraban. ¿Las enterraban cómo? Subhanallah. Lo primero que dijo, esto es haram, Allah lo prohíbe y su mensajero lo prohíbe. La mujer tenía derecho a heredar dinero de sus familiares. La mujer tenía derecho a casarse con quien le dé la gana. La mujer tenía derecho a estudiar. De hecho, ha habido grandes sabios mujeres en la historia del Islam y veremos maestros de sabias que eran maestras de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Lo vamos a ver. La mujer tenía los mismos derechos que el hombre. Lo que pasa es que en ciertos lugares se interpretan las cosas de forma diferente y juzgan a una serie de personas o a toda una comunidad por una serie de personas. Cuando queremos juzgar al Islam, tenemos que juzgarlo de acuerdo a la base inicial, a cómo vino ese din original desde el profeta alayhi salatu wassalam. Dicen que el Islam denigra a las mujeres, que el Islam oprime a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto falta la verdad. Esto es una gran hipocresía. Hoy estamos viendo en televisión un grupo de mujeres feministas, no sé si lo habéis visto, que se llama Femen, que queman banderas del Islam, que salen por ahí diciendo que tienen que liberar a la mujer musulmana. ¿Y cómo se exponen? Desnudas. No sé si lo habéis visto en televisión. Vamos a salvar a la mujer musulmana, dicen ellas. Y queman las banderas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, las queman delante de las mezquitas. ¿Y cómo están ellas?
والعوذ بالله, perdonadme que lo diga, hermanos, desnudas. Desnudas. Así es como quieren liberar a las mujeres. Alhamdulillah que millones, millones de mujeres del mundo entero han respondido a estas personas con su hijab, con su honor de musulmana, diciendo: vosotras no nos representáis a nosotros. Vosotras estáis perdidas en un mundo que no tiene nada que ver con el honor que nos ha dado nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, incluso en España ya hay hermanas que están saliendo en los medios de comunicación diciendo: estas no nos representan a nosotros. Ni siquiera las mujeres feministas que existen en España se sienten reconocidas con este tipo de grupo, el cual rechazamos, y muchas, muchas mujeres musulmanas han rechazado por completo. El profeta Muhammad alayhi salatu wasalam nos dice en un hadith auténtico, Rawahu al-Tirmidhi, lo narra un sahabi llamado Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, y nos dice: muchos hombres a lo largo de la humanidad han perfeccionado su din, han perfeccionado su imán, han perfeccionado su religión, pero solo cuatro grandes mujeres han completado su din, las mujeres, las reinas del Jannah. ¿Cuáles son estas mujeres? Maryam bint Imran, para los cristianos, María, la Virgen María, la madre de Jesús, alayhimus salam, que la paz sea con ellos. Khadija bint Khuwailid, radiyallahu anha, la esposa, la primera esposa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Asiya, imratu fir'aun, Asiya, radiyallahu anha, wa alayhi salam, la mujer del fir'aun, ese hombre maldito que decía: ana rabbukum al-a'la. Y cuarto, Fatima bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, la hija del profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam. Veremos un poquito de estas mujeres, pero hay muchas, wallahi que hay muchas grandes mujeres que sirven como ejemplo para todas las mujeres musulmanas del mundo. Y ellas son las mujeres que nosotros tenemos que observar y de las cuales tenemos que aprender. Nosotros hombres, tenemos que ver a estas mujeres como personas, que se acercaron a Allah subhanahu wa ta'ala más que millones de hombres, Una mujer enseñó una vez a un profeta, a tener tawakkul, a tener imán. Le enseñó cómo confiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto está relatado en Sura Ali Imran. En la Sura Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nos lo explica. Imran, alayhi salam, tiene una esposa que se llama Hanan, alayhi salam. Imran y Hanan tienen una hija que se llama Maryam, alayhi salam. Allah azza wa jal, por este milagro que produjo, decretó que el que se encargara de la educación y de enseñar el din a Maryam, María, alayhi salam, la paz sea con ella, fue Zakaria, alayhi salam, el profeta Zakaria, alayhi salam. Allah azza wa jal nos dice que Hannah le pedía, alayhi salam, la madre de Maryam, le pedía: ya Allah, quiero tener una hija. Ya Allah, concédeme una hija. Ya Allah, quiero tener un hijo o una hija. Quiero tener algo. No podía tener. Y Allah decretó que pudiera tener una hija. Se quedó embarazada. Allahu Akbar. Y mientras estaba embarazada, la madre de la que iba a ser Maryam, alayhi salam, elevó sus manos a Allah y dijo: ya Rab, oh Allah, oh Allah, te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay dentro de mí. ¡Acéptalo! Tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y Ali dice: ya Allah, lo que hay en mi barriga lo voy a dedicar al din, lo voy a dedicar al islam, lo voy a dedicar al ibada. Quería que se convirtiera en un gran profeta. ¿Pero qué pasó? Dice la siguiente ayah: y cuando dio a luz a una mujer, Allahu Akbar, dijo: oh Señor, ya Allah, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Allah lo que tenía ella y lo que iba a tener. Y un varón no es igual que una mujer, decía ella, en cuestiones de ibada, de profecía, etcétera, etcétera. Le he puesto el nombre de Maryam, alayhi salam, y la pongo bajo tu protección del maldito demonio, a ella y a su descendencia, subhanallah. Por eso el profeta alayhi salatu salam dijo, recordando esto, en un hadith, que todo hijo de Adam, toda persona que nace, cuando nace llora, cuando el bebé sale llora. ¿Por qué?
porque Shaitán le da un pellizco y llora el bebé. Excepto dos personas que no lloraron cuando nacieron. ¿Quiénes son? Maryam alayha salam y su hijo Isa ibn Maryam alayhi salam. Por esta dua que hizo su madre. La siguiente aleya dice, su señor la acogió favorablemente, la hizo creer bien y la confió ¿a quién? A Zakaria alayhi salam. Fijaros, subhanallah, aquí es donde voy yo, de que una mujer puede enseñarle taqwa, tawakkul a un hombre. No a un hombre, a un profeta. Dice Allah azza wa jalla en el Corán, la hizo creer bien, crecer bien, y la confió a Zakaria. Siempre que Zakaria alayhi salam entraba en la habitación de Maryam alayhi salam, encontraba comidas, sustento, rizq, y le decía, María, Maryam, ¿de dónde te viene esto? ¿Y qué decía ella? Min indi Allahi, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Subhanallah. De Allah, Allah provee sin medida a quien Él quiere. Y a Maryam, ¿de dónde viene esta comida? Y dice, me la ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Le enseñó taqwa, le enseñó que Allah da más de lo que te puedas imaginar. Allah te da de lugares que no te puedes imaginar. Aunque creas que todo lo has perdido, que no tienes nada, si tienes tawakkul, y ayer estuvimos hablando de tawakkul en la mezquita Ikhlas, Allah te va a dar de lugares que tú no crees. Allah te va a dar rizq de donde tú menos te lo imaginas. Entonces, Zakaria invocó a su Señor, subhanallah. Zakaria, ahora Zakaria, no podía tener hijos, alayhi salam. Y ahora Zakaria, ya Allah, regálame a mí también un hijo, Allahu Akbar. Vio que Allah puede hacer todo, un profeta. Y ahora Zakaria alayhi salam dice, ya Allah, dame también a mí un hijo, dame una descendencia buena. Tú escuchas a quien te invoca, tú escuchas a quien te llama, tú escuchas a quien te pide, tú escuchas a quien te obedece. Allah lo escucha todo, y lo escucha a todo y a todo el mundo, lo que significa Allah responde la dua de aquel que está cerca de Allah. ¿Tú piensas que tú puedes pedir a Allah dua y estás viviendo y comiendo del haram? ¿Allah te va a aceptar esa dua? No. ¿Por qué? Porque hay un hadith auténtico que el profeta alayhi salatu salam dijo que un hombre iba por el desierto con la ropa sucia, el calzado sucio, del viaje levantaba las manos y decía, ¡Ya Arab, Ya Arab, Ya Arab! ¡Dame, dame, dame, dame! Y dijo el profeta alayhi salatu salam, su comida del haram. Sharab, la bebida del haram. Su sustento del haram, su ropa del haram. ¿Acaso creéis que Allah va a responder esta dua a este hombre? No, porque dua tiene shurut, porque dua tiene unas condiciones que si no las cumples, Allah no te va a responder. Primero es confiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala habla de las mujeres del Jannah. Las mujeres del paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala habla de ellas. Y cuando habla de estas mujeres, se refiere a ellas con un sustantivo. Dice que son perlas. Allahu Akbar. Perlas. Hay un libro muy famoso que se llama Al-Lu'lu o el Marjan, que es el libro en el que aparecen todos los ahadith que han traído. ¿Quién? Dos muhaddithin. Bukhari o Muslim. Se llama Muttafaqun Alay. Al-Lu'lu o el Marjan. Perlas y coral. Allah dice que las mujeres del Jannah son como perlas. ¿Por qué? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, si vieras a las mujeres del Jannah, son como perlas. Allahu Akbar. Si vieras a las mujeres del Jannah, son como perlas. Las perlas son las joyas más caras, carísimas. En historia antigua, hubo una reina muy famosa de Egipto que se llamaba Cleopatra. ¿Os suena? Cleopatra. Cleopatra iba a recibir al gran conquistador que venía de Roma, que se llamaba Marco Antonio. Marco Antonio iba a venir y le dijo, porque iba a conquistar Egipto. El ejército romano era imparable. Y ella era la reina de Egipto. Y le dijo, te voy a ofrecer el banquete más caro que jamás se le ha ofrecido a ninguna persona. Marco Antonio le picó la curiosidad, vino con su ejército, esperaba que le recibieran con música, con cientos de vacas y toros asados, con todo tipo de deleites y comida. Y cuando llegó, Cleopatra le estaba esperando. Y le dijo,
Espero el banquete que me has prometido. ¿Sabéis lo que hizo Cleopatra? Cogió uno de sus pendientes y cada uno de sus pendientes tenía unas perlas. Las perlas están compuestas por carbonato cálcico. Y le dio una copa a Marco Antonio, ella se quedó con otra copa, cogió una perla, la metió dentro de la copa. ¿Qué había? Vinagre, vinagre dentro de la copa. Y la perla se disuelve, porque el carbonato cálcico se disuelve con el vinagre. El vinagre es un ácido, ¿sabéis? El vinagre es un ácido, pero muy suave, muy suave. Se disolvió la perla y se la bebió. Y dijo, verdaderamente este es el banquete más caro que me han ofrecido nunca. Allah dice que las mujeres del Jannah son como perlas, perlas. Volviendo a las perlas del paraíso, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos habla acerca de la importancia de las mujeres. Nos dice, el mayor tesoro que un hombre puede tener, ¿qué es? ¿Mucho dinero? No. ¿El mayor tesoro que un hombre puede tener, qué es? ¿Una casa llena de tesoros? No. El mayor tesoro que un hombre puede tener es una mujer virtuosa, una buena mujer, una mujer musulmana que tema a Allah y que ayude a su marido. Este es el mayor tesoro que un hombre puede tener. Si tú, hermano, que me estás escuchando, quieres y amas a tu esposa, la respetas y ves que tu esposa es la mejor mujer del mundo, confías en ella como debe de ser, tú eres el hombre más rico del mundo. No hay nada en el mundo que valga más que tu esposa. Porque es una mujer virtuosa, es el mayor tesoro, dijo Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, que nos dice en el Corán, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna. ¿Qué significa? Entrad al Jannah con vuestras mujeres para ser regocijados. Repito, Allah dice en el Corán, entrad en el Jannah con vuestras mujeres para disfrutar del deleite del Jannah. ¿Sabéis lo que dice Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu en el tafsir de esta aya? Nos dice que el mayor número de intercesiones, shafa'a, que habrá el día de Yawmul Qiyamah, incluso en el Jannah, será de una mujer por su marido. Repito, el mayor. Vosotros sabéis que el profeta, alayhi salatu salam, pedirá por nosotros. Intercederá por nosotros, dirá, ummati, ummati. Pedirá que su umma entre al Jannah. Dice Ibn Abbas que el día del Jannah, cuando la gente esté en el Jannah, el mayor número de intercesiones las harán las mujeres por sus maridos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres estarán, inshallah, que todas nuestras hermanas estén en el Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbil Alamin. Con sus esposos, con sus hijos y con su familia. Amin ya Rabbil Alamin. Muchas mujeres musulmanas, inshallah, y otras mujeres, mujeres de otras generaciones que siguieron el tawhid de sus profetas, estarán, por ejemplo, en el cuarto paraíso. Hay siete, Sama, siete paraísos. Y su marido, Allah le habrá decretado el segundo, o el primero. Y esa mujer dirá, ya Allah, permite que mi marido esté conmigo. Y Allah, por esa shafa de su mujer, le elevará al paraíso con su mujer. Por eso Allah dice, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna. Entrad al Jannah con vuestras mujeres. Allahu Akbar. Dice Ibn Abbas que también ocurrirá a la inversa. Habrán hombres que estarán en un nivel más alto que sus mujeres y dirán, ya Allah, mi mujer está en otro Jannah que yo no la puedo ver. Deja que mi mujer suba conmigo. Y Allah permitirá que su mujer suba con su marido a ese Jannah. Había una mujer llamada Asia, Asia Imratul Firaón. ¿La mujer de quién? De Firaón. Ese hombre que decía, Ana Rabbukum al-A'la, subhanallah, a'udhu billah. Ese hombre decía, yo soy vuestro Dios, a'udhu billah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakin fi, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Me está diciendo nuestro hermano, si llaman, hafidhahullahu ta'ala, que nos tenemos que echar un poquito, un pequeño esfuerzo, por favor. Los de atrás, si pueden echarse un poquito más para adelante, barakallahu fikum, para que todos podamos entrar, inshallah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Así, inshallah, estáis más juntos con vuestros hermanos, inshallah. Taib.
Hablábamos de otra gran mujer, Asiya, alayha salam, la mujer de Faraón. Esta mujer salvó a un profeta. ¿Salvó a quién? A Musa, alayhi salam. No solamente lo salvó, sino que lo educó, lo crió, le educó, le crió, le enseñó, le dio una educación, le convirtió en un líder de ellos. Pero sabemos que su marido, Faraón, era, por así decirlo, el mayor mushrik que existió. No solamente él adoraba a otros dioses, sino que él decía, yo soy Dios. Su mujer, esta mujer Asia, nunca lo aceptó. Ella aceptaba tawhid, la ilaha illallah. Su marido, ¿creéis que habló con ella, le enseñó, le hizo dawa, fue amable con ella? Wallah que no, la torturó. En una de las narraciones de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, en Qasas al-Anbiya, al-Bidaya wa al-Nihaya, nos dice Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que Faraón ordenó que le quitaran toda la ropa a su mujer y que pusieran unos ganchos en el techo, unos ganchos como los anzuelos de pescar, pero gigantes, y que se los introdujeran en sus pechos, y colgando del aire. ¿Quién es tu Dios? ¡Di que yo soy tu Dios! La ilaha illallah. Sufriendo. Y después hizo una dua. ¿Qué dua, hijo? ¿Os acordáis que dijo? ¡Ya Allah! Concédeme un palacio en el Jannah. ¿Sabéis lo que hizo Allah? Delante de sus ojos le enseñó su paraíso y le enseñó su palacio. Delante de sus ojos, y no sentía ningún dolor. Y su marido le decía a los soldados, a los guardias, ¿qué estáis haciendo? No siente nada, ¿estáis haciendo algo? Quería ver sufrir a su mujer, pero ella no sufría, porque Allah estaba con ella, porque no abandonó Tawhid. Estaban matándola, y decía, la ilaha illallah. Y Allah le concedió su palacio en el Jannah. Otra gran mujer, Khadija, radiyallahu anha. Ya Rabbi Salam, los que hayáis estudiado Sira, la vida del profeta, alayhi salatu salam, y habéis estudiado un poco la relación que tenía el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con Khadija, radiyallahu anha. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la amaba? ¿Cómo le gustaba estar con ella? Yo siempre he dicho que es la mejor historia de amor que jamás ha existido. Cuando estudiamos un poco de literatura inglesa, nos dicen Romeo y Julieta, ¿verdad? Los dos grandes amantes en el harem, por supuesto. No hay ninguna historia de amor más bonita que la historia del profeta, alayhi salatu salam, con Khadija, radiyallahu anha. Y vamos a ver algunos aspectos acerca de ello. El profeta, alayhi salatu salam, cuando se casó con Khadija, él tenía 25 años. Ella tenía 40 años, 40. Era una mujer de éxito en Mecca. Era una mujer de mucho dinero. Era una mujer que había heredado y muy respetada en Mecca. El profeta, alayhi salatu salam, se casó con ella. ¿Quién fue el que quería casarse? ¿Él con ella o ella con él? Ella mandó a uno de los sahaba para preguntarle si él quería casarse con ella. Todavía no era en sahaba porque todavía no había descendido el wahi. Y él aceptó. Además, Khadija, radiyallahu anha, era su jefa, porque él trabajaba para él. Él mandaba caravanas a Siria y volvía y trabajaba para ella. Se casó con su mujer, Khadija, radiyallahu anha, y tuvo que aguantar mucho, Khadija, radiyallahu anha. Tuvo que tener mucha paciencia. El profeta, alayhi salatu salam, era una persona muy espiritual, antes de que viniera el wahi. Y se iba a una cueva, Hira, una cueva, una montaña muy alta, y ahí se quedaba a meditar, a buscar la verdad. Él sabía que había una verdad. Él rechazaba todo el shirk y el kufr que había en Mecca. Mecca estaba llena. El haram de Mecca estaba llena de ídolos. Uno para el amor, otro para el trabajo, otro para la salud, otro para el viajero. Cada uno tenía su ídolo. Él lo rechazó a todos. Todavía no había descendido el wahi. Y su mujer Khadija, radiyallahu anha, tuvo que aguantar de 6 a 8 meses. Su marido iba continuamente a esa cueva. Cuando descendió el wahi,
la revelación, empezaron a quitarle todas sus posesiones. Empezaron a matar a Sahaba. Empezaron a insultarles. Les hicieron un boicot los Quraysh a los musulmanes y dijeron que nadie podía hacer negocios con los musulmanes, nadie podía trabajar con los musulmanes, nadie podía casarse con los musulmanes, nadie podía tener buen trato con los musulmanes. Un boicot absoluto. Imagínate que quieres comprar pan, tienes dinero y nadie te quiere vender. ¿Por qué? Porque tú dices la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. El motivo principal por el que murió Khadija, radiyallahu anha, fue por el desgaste físico. No pudo aguantar el ataque que estaba llevando y que estaba sufriendo por parte de los Quraysh. El día que murió Khadija, radiyallahu anha, fue muy, muy triste para el profeta, alayhi salatu wasalam. Muy, muy, muy triste. Tuvo que aguantar Khadija, radiyallahu anha, cuando el profeta, alayhi salatu wasalam, salía en los diferentes viajes o ghazawat. Tuvo que aguantar que su esposo esté fuera en la calle haciendo da'wah, sallallahu alayhi wa sallam, a todos los musulmanes, las persecuciones. El profeta Muhammad alayhi salatu wasalam se va a una cueva, está buscando la verdad y de repente siente como alguien le está abrazando fuerte, fuerte, fuerte y le decían, iqra, lee. Él es analfabeto, él no sabe leer, no sé leer, ¿qué voy a leer? Y le apretaron fuerte, fuerte, dijo Rasulullah, un hadith auténtico, que pensaba que se iba a morir. ¡Lee! ¡No sé leer! ¡Iqra! Bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min alaq. ¡Lee! En el nombre de tu Señor que te ha creado de un coágulo. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se asustó tanto, tanto, que salió corriendo. Se fue corriendo. Y cuando se dio la vuelta, ¿quién vio? Vio a Jibril alayhi salam en su forma original. Jibril en su forma original. Porque Jibril alayhi salam, cuando bajó muchas veces a la tierra, bajó en forma humana. Pero esta vez lo vio en su forma original, con todas sus cientos de alas. Y dice que Jibril tapaba todo el horizonte. Donde miraba, ahí estaba Jibril alayhi salam. Fue corriendo a su casa y cuando llegó a su casa estaba temblando, temblando. Y le dijo a su mujer, Zammiluni, Zammiluni. Tápame, tápame. Ponme una manta, estaba muerto de miedo. Su mujer Khadija habló con él, le calmó. Él pensaba que había visto un demonio, que había visto algo raro. Zammiluni, tápame, tápame. Su mujer Khadija radiyallahu anha le dijo, la yuhsik Allah. Allah nunca te defraudará. Allah nunca te abandonará. Tú eres bueno con la gente, eres bueno con los pobres. Desde ese día, Khadija radiyallahu anha tuvo una relación muy, muy importante con Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaros, necesitaba a su mujer, necesitaba ayuda. Y su mujer le dijo, no te preocupes, Allah nunca, nunca te va a abandonar. En un hadith que está en Sahih Bukhari, el profeta Muhammad alayhi salatu salam estaba en su casa. Había muerto, Khadija ya había muerto, radiyallahu anha. Y tocaron en la puerta. Y cuando tocaron en la puerta, una de sus mujeres fue a abrir la puerta y escuchó una voz. Y cuando escuchó la voz, dijo el profeta, alayhi salatu salam, ¡Khadija! ¡Khadija! Pero no era Khadija. Khadija había muerto, pero él la llevaba en su corazón. ¿Quién era? Era Hala. ¿Hala quién era? Era la hermana de Khadija, radiyallahu anha. Hablaban igual, tenían la misma voz. Y cuando se dio cuenta de que era Hala, su hermana, hizo una dua llorando y dijo, ya Allah, no me tortures. Ya Allah, no me tortures. Solo escuchar el nombre de la hermana de su mujer, pensaba que era su mujer, era el más feliz del mundo. Pero no era su mujer. Aisha radiyallahu anha, era otra mujer que el profeta, alayhi salatu salam, quería mucho. La quería mucho. Y una vez Aisha radiyallahu anha le preguntó al profeta, alayhi salatu salam, ya Rasulallah, ¿por qué hablas tanto de Khadija? Todo el día hablando de Khadija. Ella murió. Allah te ha dado a alguien mejor que ella. ¿De quién estaba hablando? De ella misma. Allah te ha dado a alguien mejor que ella. Y dijo, no, no, nunca. Allah no me ha dado una mejor que ella. Y Allah nunca me dará una mejor que ella. Ella, Khadija, me dio cuando todo el mundo me quitaba. Ella me ayudó cuando todos me rechazaron. Ella me tendía una mano cuando todos se escapaban y nadie me auxiliaba. Y después dijo, Allah
me bendijo. Allah mandó una ni'ama con su amor. Allah me bendijo con su amor. Por eso, esto es un desafío para todas mis hermanas. Todas las hermanas que nos estén escuchando, esto es un desafío para todas vosotras. Tenéis que hacer, hermanas, que vuestros maridos os quieran como Rasulullah alayhi salatu salam quería a Khadija radiallahu anha. Tenéis que ser, vosotras sabréis cómo ser. Vosotras sois mejores musulmanas de lo que yo pueda imaginar. Vosotras sabéis mucho más que yo. Pero vosotras tenéis que buscar la forma de que vuestro marido os quiera igual que Rasulullah alayhi salatu salam quiere y quería a su mujer. Que vuestro esposo no pare de hablar maravillas de vosotras. Que incluso después de la muerte, vuestro marido siga llorando por vosotras. Eso es el desafío para todas nuestras hermanas. Y vosotros, hermanos, tenéis que hacer que vuestras mujeres os quieran más que a nada en este mundo. Por cierto, me acuerdo de una cláusula religiosa que se lleva en muchas bodas no musulmanas, que cuando se casan dicen quererla y amarla hasta que la muerte os separe. Subhanallah, nosotros no. Nosotros nos queremos y nos respetamos después de la muerte incluso. ¿Por qué? ¿Cuando muero voy a olvidar a mi mujer? Una mujer se muere, un hombre se puede casar con otra mujer. Un hombre se muere, la mujer se puede casar con otro hombre. Pero siempre estará en su corazón. Si fue una mujer virtuosa y si fue un hombre virtuoso. Y el hombre quiere ir al Jannah con su mujer. Y la mujer quiere ir con su marido al Jannah. Ese es el objetivo final de cada uno de los cónyuges. Había un famoso emperador de la India llamado Jahajan, que amaba locamente a una mujer que se llamaba Mumtaz. Y la quería tanto que hizo un palacio en la India, no sé si lo conocéis, que se llama el Taj Mahal. Es que palacio lo hizo por su amada. La quería tanto que lo hizo por ella. Pero este hombre, no penséis que es muy, muy romántico, ¿sabéis lo que hizo? Cuando terminó, 2.000 hombres construyeron ese palacio. Y cuando terminó de construir el palacio, a todos los trabajadores les sacó los ojos y les cortó las manos. Subhanallah. Esto es un amor, no, ni se os ocurra pensar en esto. Todo en exceso es malo, todo. Claro, porque no quería que volvieran a hacer nada parecido a eso. Ese palacio es para mi amada y nadie más lo puede tener. Fatima radiallahu anha, Fatima Zohra radiallahu anha, subhanallah. Os recomiendo, hermanas, que leáis sobre la vida de la hija del profeta, alayhi salatu salam, Fatima radiallahu anha. Era una joven muy bella, muy, muy, muy bella. Y el profeta, alayhi salatu salam, ¿sabéis cómo la quería? Wallah, ¿cómo la quería? Después de su esposa Khadija y junto con su esposa Aisha radiallahu anha, no había sobre la faz de la tierra una persona que quería más que su hija, Fatima radiallahu anha. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, está a punto de morir. Imaginaos los últimos días del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le quedan días para que Allah saque su alma. Él decía, la ilaha illallah, inna lil mauti las sakarat. Oh Allah, no hay más Dios que tú. Verdaderamente, la muerte es algo doloroso. Estaba tumbado el profeta, alayhi salatu salam. Y quien se asoma por la puerta y viene a visitarle, Fátima, radiallahu anha. Y se queda en la puerta y empieza a llorar, a llorar y a llorar. ¿Sabéis por qué lloraba Fatima radiallahu anha? Porque dijo que siempre que venía a visitar a su padre, sallallahu alayhi wa sallam, su padre se levantaba corriendo, la abrazaba, la besaba, le daba su sitio, jugaba con ella. Pero ese día su padre no podía levantarse para abrazarla. El profeta alayhi salatu salam estaba muy mal, estaba muriendo. Y el profeta alayhi salatu salam la llamó con los dedos, la acercó, y no podía casi ni hablar, y le dijo algo en el oído. Le habló en el oído. Y cuando le dijo una cosa, empezó a llorar. Le dijo algo en el oído, nadie lo escuchó. Empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y luego le dijo otra cosa. Y empezó a reír, a reír, a reír. Pues Sahaba le preguntaron, ¿qué es lo que te ha dicho Habibullah, sallallahu alayhi wa sallam? Cuando empezó a llorar fue porque le dijo,
oh hija mía, después de hoy no me vas a volver. Allah se va a llevar mi alma. En otras palabras, estoy a punto de morirme. Imaginaos una hija escuchar esto de su padre y que sepa que su padre es el mensajero de Allah, y lloraba. Y después le dijo otra vez al oído, tú, Fatima, radiallahu anha, serás la primera de mi familia que me seguirá al Jannah. Subhanallah, la siguiente de la familia de Ahlul Bayt que se murió fue Fatima radiallahu anha. Seis meses después del profeta alayhi salatu salam, murió Fatima radiallahu anha. Inshallah se reunió con su padre Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radiallahu anha estaba en su casa, trabajaba mucho, estaba con su marido Ali ibn Abi Talib y le dijo, ya Ali, vete a hablar con mi padre y pregúntale si nos puede mandar a alguien para ayudarnos en las tareas de casa. Alguien, un sirviente que nos pueda ayudar. Entonces, Ali fue a hablar con él. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, vengo en nombre de tu hija y en mi nombre. A ver si puedes mandar a alguien para que nos ayude. ¿Creéis que el profeta, alayhi salatu salam, su propia hija mandó a alguien para que le ayudara? Nada. Dijo, ¿dónde está Fatima? Está en casa, vamos. Y fueron a casa, y cuando llegó a casa, la riwaya más fuerte dice que estaban los dos tumbados. Él fue después, estaban en la cama, se quería levantar, y dice el hadith, sentaros. Y se sentó al lado de ellos, y les dijo que no quería que la gente pensara que él favorecía a su hija sobre los demás. Y les dijo, os voy a enseñar algo que es mejor que un sirviente. Y les dijo, después de cada salat, decid 33 veces, subhanallah, 33 veces alhamdulillah y 33 veces Allahu Akbar. Esto es mejor que todo lo que hay en el mundo. Dice el hadith, continúa diciendo el hadith, que después de esto Fatima radiallahu anha trabajó tanto y habló de tres aspectos físicos. Decía que sus manos se desgastaron, la piel de sus manos se desgastó de tanto lavar, su cuello tenía marcas porque iba a un pozo a coger agua. Y su cara empezó a desfigurarse de tanto tiempo que pasaba cocinando para su familia y para otros sahaba, compañeros del profeta, alayhi salatu salam. Y nunca se quejó, nunca se quejó. ¿Quién era? Era la hija del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Te imaginas a una mujer o una joven, una chica, que su marido, perdón, o su padre, sea el dueño de una empresa, o un hombre millonario, o el presidente de esto, el presidente de lo otro, y piense que ella tiene más derecho que las otras porque su padre es shiksia, o porque su padre es... ¿Esto forma parte de la sunna? No. Todos somos iguales. E incluso deberías ponerte una situación inferior para que te respeten más a ti que a tu, y a tu padre. Humildad. Tawadu'a. Y ayer estuvimos hablando durante mucho tiempo de la humildad que necesita un musulmán. Fátima radiallahu anha cocinaba, hacía de comer en su casa, y hay una aya, un par de ayas en el Corán, ajib, maravillosas. Ali ibn Abi Talib trabajaba vendiendo frutas en el mercado, verduras y frutas, y con el dinero que ganaba compraba harina y levadura. Se lo daba a su mujer Fátima radiallahu anha y ella hacía pan. Y Fátima radiallahu anha hizo tres trozos de pan. Uno para ella, uno para Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu y otro para sus hijos que se llamaban el Hassan o el Hussein radiallahu anhum ajma'in. Es la aleya en la que Allah subhanahu wa ta'ala habla de miskinan wa atiman wa asiran. Miskinan wa atiman wa asiran, que es un pobre, un huérfano y un prisionero de guerra. Vinieron a la casa de Fatima radiallahu anha a pedir. Y esta aleya descendió, el esbabu nuzul, el motivo por el que descendió es por lo que ocurrió aquí. Y vinieron a pedir y Fatima radiallahu anha tenía tres trozos de pan. Podía haberles dicho, esto es para mi familia. Y llegó el primero, tocó en la puerta y le dio a un pobre. Después vino otro, huérfano, y le dio. Y después vino un prisionero de guerra y también le dio. Se quedaron sin nada. Y dijo, La nuridu minkum jaza'an wa la shukuran. Que significa, os damos de comer solo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dijo, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran. Que significa,
tememos, tenemos miedo de nuestro Señor, de un día, yauman abusan kamtariran, de un día terrible, calamitoso. ¿Qué día es este? Yaum el Qiyamah. Os estamos dando comida, no queremos que digáis gracias, no queremos que nos deis nada. Os damos por Allah. Os damos porque el día de Yaum el Qiyamah vamos a necesitar hasanat. Os damos porque el día de Yaum el Qiyamah habrá mucha gente en la puerta del Jannah y le faltará una hasanat. Una. Por eso os damos, para que Allah nos llene el saco de hasanat. Se fueron a dormir hambrientos. El marido, la mujer y los dos hijos se fueron a dormir sin comer nada. Es bueno dar y es bueno ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo el profeta alayhi salatu salam en un hadith auténtico, nadie será un verdadero creyente, repito, nadie será un verdadero creyente, repito, nadie será un verdadero creyente hasta que no quiera para su hermano lo mismo que quiere para él. Subhanallah, ya Rabbi Salam. Si nosotros pusiéramos este hadith, un hadith en práctica, solo uno, tendríamos el mundo, facilidades. El Islam estaría tan bien, no habrían pobres. No habrían huérfanos, bueno, huérfanos puede que haya, pero no habían pobres, no había necesidad, no había nada, todos estaríamos bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vaso de agua y mi hermano tiene sed, le doy la mitad. Por lo menos eso es adl, justicia. Soy justo, le doy la mitad. Pero si quiero hacer el ihsan, ¿qué es lo que le doy? El vaso entero, toma hermano, para ti. Pero si soy una persona malvada y hago dhulm, ¿qué hago? Me bebo el vaso entero yo solo. ¿Hay muchas personas que hacen esto? Hay muchos musulmanes que ven a su hermano pasando hambre y él está comiendo marisco y está comiendo grandes lujos. Y su hermano está pasando hambre. Y él se compra una chaqueta de 500 euros, se va de viaje al Caribe, tiene un cochazo increíble y su vecino está pasando hambre. Su vecino. Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Jibril, el ángel Jibril, venía tanto, me era tan insistente con los derechos de los vecinos, no paraba de hablarme de los derechos de los vecinos, que llegué a pensar que mis vecinos iban a heredar mi dinero cuando yo me muriera. Si tienes un vecino pobre que es cristiano, ¿le ayudas o no? Sí. Absolutamente. Si tienes un vecino pobre que es judío, ¿le ayudas o no? Sí. Cualquiera. Este hadith habla para todo el mundo. Otra mujer se llamaba Aisha, radiyallahu anha. Cuando murió el profeta, alayhi salatu salam, Aisha tenía 18 años, subhanallah. 18 años y el profeta, alayhi salatu salam, la amaba, la quería, Allah que la quería mucho. Siempre preguntaba por Aisha, radiyallahu anha. 18 años, una edad tan temprana, y nunca se volvió a casar con ningún otro hombre, jamás. Su esposo fue el profeta, alayhi salatu salam. Fue paciente, Allah que tuvo mucho sabr. ¿Sabéis cuántas ghazawat participó el profeta alayhi salatu salam? ¿Cuántas batallas participó? 19, una detrás de otra. Y todas se mantuvo paciente esperando a su marido. Tenía 9 mujeres a la vez. El profeta alayhi salatu salam en un momento determinado llegó a tener 9 esposas. Y fue paciente. A veces tenía celos, porque era celosa Aisha, pero es normal. Fue paciente. El profeta alayhi salatu salam hacía sus viajes, era paciente. El profeta alayhi salatu salam hacía itikaf. ¿Sabes qué es el itikaf? Naam. Durante el Ramadán, los 10 últimos días de Ramadán, ¿qué hacía? Es una sunna muy buena. Os aconsejo hacerlo. Los últimos 10 días de Ramadán, se metía dentro de la mezquita y se divorciaba del mundo. No quiero saber nada del mundo. Con Allah subhanahu wa ta'ala, con dua, con dhikr, con el Corán, no salía para nada. Dice el hadith que solo sacaba la cabeza por la puerta y su mujer Aisha le lavaba el pelo. Ya está, 10 días. Pero el último año de su vida, el último Ramadán, ¿cuántos días hizo? 20 días. 20 días. El último año de su vida hizo 20 días de i'tikaf. Y ella, Aisha, se mantenía paciente y esperaba a su marido, esperaba. Según las cuentas que han hecho la gente de conocimiento, el momento en que tuvo el profeta alayhi salatu salam 9 mujeres a la vez, cada día estaba con una de esas mujeres, cada día pasaba una noche con una de sus esposas, porque era justo, era justo. ¿Sabes cuánto tiempo pasaba con cada una de esas mujeres al mes? 2,8 días.
2,8 días, un poquito menos de 3 días al mes con cada una de ellas. Y se mantuvo paciente. Malish. Esto es justicia. Se mantuvo paciente. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, nos cuenta un hadith que está en el Sunan del Imam al-Tirmidhi. Y dice lo siguiente: cuando los sahaba teníamos problemas para entender un hadith o entender algo de fiqh, íbamos a nuestra madre Aisha radiyallahu anha y le preguntábamos a ella. Y ella enseñaba a los sahaba. Una mujer joven enseñaba a los sahaba. A través de un hijab, con separación, por supuesto, pero enseñaba a los sahaba. En Mustadrak al-Hakim, rahimahullahu ta'ala, dice que Masruk radiyallahu anhu, dice que grandes sahaba preguntaban a Aisha radiyallahu anha sobre cuestiones de fara'id, cuestiones básicas. Le preguntaban a quién, a Aisha radiyallahu anha. El Imam Ahmad, ¿alguien tiene un Kleenex, inshallah? El Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, nos trae un hadith, un qawl, mejor dicho, en el que Aisha radiyallahu anha estaba muriéndose. Hemos dicho antes que murió a qué edad, barakallahu fik, a los 63 años. ¿Quién fue a visitarla? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas fue a visitarla y le dijo: ya Aisha, Rasulullah alayhi salatu salam te amaba más que a nadie. Y Allah justificó o habló por ti para defenderte de una calumnia que le dijeron a Aisha radiyallahu anha. En Medina empezaron a hablar y empezaron a decir que Aisha radiyallahu anha había estado con otro hombre. Wa na'udhu billah. ¿Sabéis que el profeta alayhi salatu salam cogió a la gente de Medina y dijo: ¿qué es lo que estáis diciendo? Esta es mi mujer, es vuestra madre. Aisha entró en una depresión que dice el hadith que el hígado le iba a salir por la boca de tanto llorar. Fue a su casa el profeta alayhi salatu salam y tenía a su padre. ¿Quién era el padre de Aisha? Abu Bakr. Y dijo: ya Aisha, ¿qué tienes que decir? Soy tu esposa, ¿no me vas a creer? Y le dijo: ¿tú qué tienes que decir, padre? Su propio padre. Estoy esperando que Allah diga la verdad. Pasaron días, no paraba de llorar hasta que Allah reveló una aleya, una aya por ella, por Aisha radiyallahu anha, diciendo que es una de las mejores mujeres, que nunca ha cometido ningún acto de fahsha. Y eso sirvió para que todo el mundo hiciera tauba o los que hablaron y se arrepintieran. Ibn Abbas le decía: Allah mandó a Jibril desde los 7 cielos para testificar en tu causa. Eres una gran mujer. Aisha radiyallahu anha le decía: oh, Ibn Abbas, déjalo, cállate. Te juro por Allah, en cuyas manos se encuentra mi alma, que me hubiera gustado ser una persona desconocida. Me hubiera gustado ser una persona que no fuera conocida por nadie. Bukhari, el imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, en un hadith nos narra lo siguiente. Aisha, radiyallahu anha, hizo un testamento y se lo dio a un sahabi llamado Az-Zubayr ibn al-Awam, radiyallahu anhu. ¿Qué puso en el testamento? Puso lo siguiente: no me enterréis con ellos. Shuf, escuchad. No me enterréis con ellos. ¿Quiénes son ellos? El profeta, alayhi salatu salam, Abu Bakr y Umar, radiyallahu anhu. Están los tres juntos. Subhanallah, por cierto, los tres murieron a los 63 años, Allahu Akbar. Dijo: no me enterréis con ellos. Enterradme en el Baqi'a, en el cementerio de los sahaba, con las demás mujeres del profeta alayhi salatu salam, para que nunca nadie me dé un valor mayor que ellas y esté cerca de mis hermanas. Ella podía haberse enterrado en su habitación con su habib sallallahu alayhi wa sallam. Hadith al-Bukhari: enterradme en el Baqi'a, en el cementerio con los demás musulmanes. El profeta alayhi salatu salam murió en su casa, murió en su habitación, murió en sus brazos. Vosotros sabéis que cuando Rasulullah alayhi salatu salam murió, estaba con su pecho apoyado en su mujer Aisha radiyallahu anha, y murió el día que le tocaba quedarse con ella. Fijaros el honor que le dio Allah subhanahu wa ta'ala a Aisha radiyallahu anha. Fue la primera en salir de la habitación
cuando murió el profeta alayhi salatu salam, en decir mata Rasulullah, mata Rasulullah, ha muerto el profeta de Allah, ha muerto el profeta de Allah. Y también deciros que hay un gran sabio del hadith y de la historia que se llama el Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, que ha escrito un gran libro llamado Siyar Alam Nubala, un gran libro. Dice el Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, que Aisha radiallahu anha narró 2210 ahadith. 2210 ahadith. Otra mujer importante, Rumaysa bint Milham. Rumaysa bint Milham, conocida como Ummu Salama, radiallahu anha. Ella estaba casada con un hombre llamado Malik ibn Nadir, que la abandonó, era alcohólico, la abandonó y se marchó. Y tenía dos hijos, uno de ellos era Anas ibn Malik y el otro se llamaba Bara ibn Malik, radiallahu anhum. ¿Sabéis lo que hizo Rumaysa bint Milham, Ummu Salama, cuando su hijo pequeñito, Anas ibn Malik, os suena Anas ibn Malik, verdad? ¿Cuántos ahadith de los cinco más máximos que ha narrado ahadith? Su hijo Anas ibn Malik tenía 4 años. Muchos de vosotros tenéis hijos. Muchos de vosotros habéis traído vuestros niños hoy al Masjid Uhud, que hemos jugado con los niños, hemos aprendido. 4 años. Te dan ganas de comértelo a besitos. No hay nada que quieras más en este mundo. Nam. Con 4 años cogió a su hijo Anas ibn Malik y lo llevó a la casa del profeta alayhi salatu salam y le dijo, aquí te dejo a mi hijo para que te ayude en todo lo que necesites. Para que se convierta en un gran hombre el día en el que se convierta en un hombre. Lo dejó y se lo dejó al profeta alayhi salatu salam. Anas ibn Malik radiallahu anhu vivió en la casa de Rasulullah. Mamó el ilm, el conocimiento de la casa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Hizo bien o mal? Vamos a verlo. Vamos a verlo cómo terminó Anas ibn Malik radiallahu anhu. Ella sabía que los resultados iban a ser geniales. El profeta Muhammad alayhi salatu salam tenía una apariencia física. Solo hay casi dos sahaba, que nos hablan en los ahadith acerca de cómo era el profeta alayhi salatu salam. ¿Cómo era? Sus ojos, su frente, su nariz, su pelo, su barbilla, su barba, su ropa, su cara. ¿Cómo era? Nadie, ningún sahabi ha narrado un hadith explicando físicamente cómo era el profeta alayhi salatu salam, excepto Anas ibn Malik y Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. ¿Por qué? Porque eran los niños, los hombres, lo hemos estado hablando hace unos días, los sahaba, cuando miraban al profeta alayhi salatu salam, cuando estaban con él, no le miraban a la cara. ¿Qué hacían? Agachaban la cara por vergüenza, por timidez, por respeto. Sin embargo, los pequeños estaban todo el día mirando, le miraban a la cara, jugaban con él, y se acordaban perfectamente de cómo era la cara del profeta alayhi salatu salam. Eso es primero, que nos ha dado Anas ibn Malik radiallahu anhu. El profeta Muhammad alayhi salatu salam hizo una dua. ¿Sabéis qué dua? Dijo, ya Allah, dale a Anas ibn Malik una larga vida, mucho rizq y mucha descendencia. Dale una larga vida, mucho rizq y mucha descendencia. Guaja. ¿Cuántos hijos llegó a tener Anas ibn Malik? Llegó a tener más de 110 hijos. Por supuesto, con diferentes mujeres. Más de 110 hijos. Bien. De esos 110, 76 hijos murieron antes que él. 76 murieron antes que él. Anas ibn Malik fue el último sahabi en morir. De todos los sahaba, el último en morir fue Anas ibn Malik. Y llegó a ser multimillonario. Los sabios del hadith nos dicen que cuando murió Anas ibn Malik, la herencia que le dejó a sus mujeres, comparada con lo que es hoy en día, eran millones de euros. Millones de euros. Allah le dio mucha baraka en sus negocios. Hay un sabio que se llama el Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, que tiene una opinión diferente sobre quién es el último sahabi en morir. Es muy curioso. El Ustad Si Muhammad sabe a lo que me refiero. El Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, el que ha escrito Siyar alam al-Nubala, nos dice que el último sahabi en morir no es Anas ibn Malik. ¿Sabéis quién es? Sidna Isa alayhi salam. ¿Cómo es esto posible? Tiene una explicación. Si yo os pregunto, ¿cuáles son los shurut, las condiciones,
para que una persona sea considerado sahabi. Tiene que haber vivido con el profeta alayhi salatu salam, tiene que haber creído en el mensaje del profeta alayhi salatu salam, y algunos historiadores te dicen que tiene que haberle visto, pero esto es inválido, no hace falta verle. ¿Por qué? Porque había un sahabi que vivía en la época de Rasulullah alayhi salatu salam, que hacía el adán por la noche, que era ciego y se llamaba Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu. Él nunca le vio, pero es sahabi, es el que hacía el adán del Fajr. Dice el imam al-Dhahabi que cuando el profeta alayhi salatu salam hizo el Isra o el Mi'raj, subió a los cielos y en uno de los cielos se encontró con Isa alayhi salam y su primo Yahya alayhi salam. Y él dijo, tú eres el mensajero de Allah. Le vio, creyó en su mensaje. ¿Isa alayhi salam está muerto? Eso está clarísimo. No ha muerto, Allah lo elevó. Como todavía no ha muerto, le vio, creyó en su mensaje y le siguió, es el último sahabi en morir. Es la opinión del imam Dhahabi. Por cierto, nos dice el imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que cuando el profeta alayhi salatu salam hizo el viaje del Isra o el Mi'raj, cuando hizo el Isra y paró en Bayt al-Maqdis, en Jerusalén, amarró su caballo, ¿cómo se llamaba él? El Buraq, lo amarró y fue a hacer dos raka'a, solo a ofrecer dos raka'a, raka'atain. Y cuando se dio la vuelta, que se encontró, todos los profetas, desde Adam alayhi salam hasta Isa alayhi salam, todos estaban rezando detrás de él. Subhanallah. Esto es prueba evidente de que todos creyeron en Khatamun Nabiyyin, el último, el sello de los profetas. Hablamos un poquito más de esta gran mujer, Rumaysa bint Milhan, cuando se casó. ¿Os estoy aburriendo? ¿Estáis tranquilos, inshallah? Bueno, como es la última charla, cuando termine, lo digo y nos vamos, inshallah. Aguantad. Inna Allah ma'a sabirin. Allah está con los pacientes. Inshallah, creo que nos estamos beneficiando todos, inshallah. Voy a intentar no alargarme mucho. Esta mujer, Ummu Salama, Rumaysa bint Milhan, su marido se fue. Había un hombre que se quería casar con ella. Estaba interesado en casarse con ella. Se llamaba Abu Talha. Abu Talha al-Ansari, radiyallahu anhu. Abu Talha fue a su casa, tocó la puerta, abrió y le dijo, vengo a proponer matrimonio. Y Ummu Salama le dijo, eres una persona a la que no se puede rechazar, pero no me puedo casar contigo porque tú eres no musulmán y yo soy musulmana. Cerró la puerta. Al tiempo volvió, tocó la puerta y le dijo, vuelvo a decirte que sé que a las mujeres os gusta el blanco y amarillo. Es una forma poética que tenían los árabes de hablar. Le decía, os gusta el oro y la plata. Te doy todo el oro, todo el dinero que tú quieras. Y le dijo, aunque me des una montaña de oro, mi señor me ha prohibido casarme con un hombre que no sea musulmán. ¿Una mujer musulmana se puede casar con un cristiano, por ejemplo? No, está prohibido. Y le dijo, si quieres casarte conmigo, no quiero dinero. Lo único que acepto como mahar es tu shahada, que aceptes el Islam. Él se marchó, empezó a pensar, y fue al haram. ¿Y a quién se encontró? Se encontró a Rasulullah alayhi salatu salam con los sahaba, y fue caminando hasta Rasulullah, y dijo el profeta alayhi salatu salam, ya sahaba, oh compañeros, por ahí, fijaros, subhanallah, ajib. Fijaros lo que le dijo. Dijo, por ahí viene Abu Talha y veo la señal de la fe sobre su frente. Subhana. ¿Quién le había dicho a Rasulullah? Y cuando llegó Abu Talha le dijo, Assalamu alaikum, ashadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aceptó el Islam y se casó ¿con quién? Con Rumaysa bint Milhan, Ummu Salama. Se casó con ella y tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo precioso. Abu Talha lo quería con todo su corazón. Un día Abu Talha llega a su casa. No, se marcha de su casa. Se va a trabajar, se va a buscar la vida. Cuando se levanta su mujer, ve que su bebé, que le había pasado, había muerto. Allah quiso que su bebé se muriera. Por la noche, cuando llega su esposo a casa, le dice Abu Talha a su mujer, ¿cómo está mi hijo? Y le dice, está más tranquilo de lo que nunca ha estado. Está más tranquilo de lo que nunca ha estado. Dice el hadith que le preparó la comida, le preparó el baño, fue a dormir con su marido
Y a la mañana siguiente, cuando se levantó después del Fajr para rezar, ya estaba espabilado, le dijo: levántate y vete a enterrar a tu hijo. Subhanallah. Este hadith es un decálogo, un decálogo. La de fawaid que tiene este hadith es increíble. ¿Por qué no le dijo a su marido cuando llegó por la noche lo que había pasado? Había llegado cansado. No es el mejor momento. Por la noche no lo iban a enterrar. Lo tranquilizó, lo calmó, y cuando se levantó y cuando estuvo espabilado, entonces le dijo a su marido: vete a enterrar a tu hijo. Y el profeta alaihissalam alabó lo que hizo esa mujer por su marido. Una mujer, una esposa, tiene que ser el santuario de paz de su esposo. Tiene que encontrar la paz con ella. Al contrario, hay muchas mujeres que cuando su marido está todo el día trabajando en la calle, viene a su casa, hecho polvo, se ducha, come algo y se va a la cama y dice: alhamdulillah, por fin encuentro algo de paz. La mujer le planta todas las facturas que le han llegado en el día en la cara. Hay que pagar el teléfono, hay que pagar la luz, al niño le han echado del colegio, el vecino me ha hecho esto, la otra me... Déjame descansar un poco, por favor. Es una faida muy importante. La noche es para estar relajados, inshallah, para descansar. Y por la mañana, cuando nos levantemos, podemos, inshallah, ver los problemas que tenemos. La madre del imán Bukhari. La madre del imán Bukhari. ¿Quién es el imán Bukhari? Radiallahu, rahimahullahu ta'ala. Es el hombre que ha escrito el mejor libro, más importante, después del Corán el Kerim. Sahih al-Bukhari. Después del Corán, el mejor libro es Sahih al-Bukhari. Ahí están los hadith más auténticos, junto con Sahih Muslim, de todos. La madre del imán Bukhari, rahimahullahu ta'ala, el imán Bukhari se quedó ciego. ¿Vosotros lo sabíais? El imán Bukhari se quedó ciego cuando tenía 12 años. Ciego, perdió la vista. Y dice el imán Bukhari que su madre no paraba de hacer dua por su hijo, continuamente. Y a los 16 años, Allah le devolvió la vista otra vez. Allah le devolvió la vista a su hijo después de haberse quedado ciego. ¿Quién? El imán Bukhari, rahimahullah ta'ala. ¿Sabéis cuántos hadith memorizó el imán Bukhari? Los dejo pensar 5 segundos. ¿Sabéis cuántos hadith memorizó el muhaddith, el imán al-Bukhari, rahimahullah ta'ala? Más de 1 millón de hadith. 1 millón. Pero cuidado, no solamente el hadith, el isnad completo. An Abi Huraira, que dijo fulán, 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 hasta llegar al profeta Aisatus. 1 millón, más de 1 millón de hadith memorizó. Y lo fuerte es, 500.000 los memorizó mientras estaba ciego. ¿Sabéis lo que dijo? Le preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Sabéis quién le leía los hadith uno detrás de otro para que lo memorice? Su propia madre. Su madre les leía hadith uno detrás de otro. En 4 años memorizó 500.000 hadith. El imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Por eso cuando decimos imam Bukhari, rahimahullah, ¿sabéis quién se lleva también jazá, recompensa? Su madre, su madre. Su madre está en la tumba, está llevándose mucha recompensa. Si yo estoy aquí hablando con vosotros ahora y Allah quiere darme una hasana, aunque sea una, mi madre, inshallah, se va a llevar esa hasana también. ¿Por qué? Porque dijo el sahabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dijo: los actos de los hijos tienen efectos sobre los padres. Si un hijo hace khair, su padre va a recibir khair. Hay gente que se ha metido en la tumba con muchos pecados, y cuando Allah lo ha sacado el día de Yawmul Qiyamah, tiene millones y millones de hasanat. Y dice el hadith que este hombre dirá: ya Allah, ¿de dónde ha salido todo esto? De tu hijo, que no paraba de hacer el khair. De tu hijo, que no paraba de hacer dua por ti. De tu hijo, que cuando ponía la cabeza en el suelo, siempre decía: ya Allah, perdona a mi padre y a mi madre. Ya Allah, dale una tumba grande a mi padre. Ya Allah, esto es por mi padre. Ya Allah, esta buena acción por mi madre. Ya Allah, este hajj por mi padre. Ya Allah, esta sadaqa por mi padre, por mi madre, continuamente. Y tienes siempre a tu madre y a tu padre presente. Birr el Walidain. Algo muy, muy, muy importante. La madre del imam Malik, subhanallah. ¿Sabéis quién es el imam Malik ibn Anas? Subhanallah. Uno de los 4 madahib. El imam Malik, el imam al-Shafi'i, el imam Ahmad ibn Hanbal y el imam Abu Hanifa, rahimahumullahu ta'ala. El imam Malik dijo en su biografía: el principal motivo por el que yo soy lo que soy hoy en día
el imam de Medina, el más grande imam de Medina, es por mi madre. Decía, yo, cuando era un niño, mi madre me levantaba, me echaba agua en la cara. Me levantaba a hacer Salat al-Fajr. Me daba de desayunar, me vestía, me ponía mi turbante, me acompañaba hasta el Haram, Masjid al-Nabawi, y me decía, vete a aprender del ulama. Hasta el Maghrib iba a recogerlo. Lo llegaba a su casa, le daba de cenar, le ponía en la cama y le decía, cuéntame todo lo que has aprendido. Eso es lo que hizo una madre por su hijo. ¿Y en quién se ha convertido el imam Malik, rahimahullah ta'ala? ¡Qué gran sabio que se ha convertido el imam Malik, rahimahullah ta'ala! Millones de personas siguen el madhab del imam Malik, rahimahullah ta'ala. La primera persona que escribió un libro de ahadith, la primera persona, el primer kitab de ahadith, ¿sabéis quién es? El imam Malik. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Sí, Muhammad? El Muwatta. El Muwatta del imam Malik es el primer libro de ahadith que se ha hecho. ¿Quién lo hizo? El imam Malik, rahimahullah ta'ala. Era tan conocido en Medina que había tantos sabios y la gente cuando iba a los diferentes ulama a preguntarle una fatwa, ¿sabéis lo que es? Una frase que se repetía en todas las mezquitas de Medina. Cuando alguien le hacía una pregunta de fiqh a un sabio, a un sheikh, a un imam, todos decían, ¿Ayufta wa Malik un fil Medina? ¿Voy a darte yo una fatwa y el imam Malik está aquí en Medina? Nunca. Vete y pregúntale a él. Aunque la sepa, por humildad, por respeto, vete al imam Malik y pregúntale. Es su derecho. Es el gran sabio de Medina. A las hermanas les decimos, ¿y tú, hermana, qué quieres ser en la vida, inshallah? ¿Dónde quieres llegar en la vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿En qué nivel del Jannah, inshallah, quieres estar? Hermana mía, ¿dónde quieres estar? Puede ser un sabio. Una mujer puede ser sabio. He estado investigando, no sé si existe la palabra sabia para decir una mujer sabio. Seguiremos buscando, inshallah. ¿Puede ser una mujer un sabio? Naam. Aisha radiallahu anha era un sabio entre las mujeres. Vosotros sabéis que el imam, el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, uno de los grandes sabios, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dice que tuvo 326 maestros. ¿Cuántos? 326. De esos 326, 86 eran mujeres. 86 mujeres fueron profesoras de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Una pregunta para todos vosotros. Antes hemos hablado del Sahih al-Bukhari. Hay un libro que es el Sharh, la explicación, el mejor libro de explicación de Sahih al-Bukhari. Se llama Fath al-Bari. ¿Quién escribió Fath al-Bari? Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar, este gran sabio del hadith, nos dice que él escuchó, relató a hadith de 1.300 personas. ¿Cuántas? 1.300 personas. De ellas, 387 eran mujeres. 387 eran profesoras, maestras del imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Querida hermana, ¿quieres ser una mujer del Jannah, inshallah? Vamos a ver unas cuantas cualidades que tienes que tener para ser una mujer del Jannah, inshallah. Primero, tienes que tener tawakkul. ¿Tawakkul? ¿Qué significa tawakkul? Confiar en Allah, hermana. Tienes que tener tawakkul. ¿Te pongo un ejemplo? Te voy a poner un ejemplo. Allah Azza wa Jal ordena a Ibrahim alayhi salam que se vaya con su mujer Hajar. ¿A dónde? Alayhi salam, al desierto. Al desierto. La deja en mitad del desierto. Con su hijo y se va. Subhanallah. Ismael, por cierto, alayhi salam. Cuando llega, la suelta, Ibrahim alayhi salam se marcha. Y la mujer pregunta, ya Ibrahim, ¿dónde vas? Ibrahim sigue caminando. Ya Ibrahim, ¿nos vas a dejar aquí? ¿A tu mujer? ¿A tu hijo? Ibrahim le dio una bolsita con dátiles y una cantimplora de agua. Siguió caminando. ¡Ya, Ibrahim! ¡Vamos a morir aquí! ¡Nos vas a abandonar aquí solos! Ibrahim continuaba, no escuchaba a su mujer. Y le preguntó, ¡Ya, Ibrahim! ¿Allah te ha ordenado esto? Ibrahim se dio la vuelta y dijo, sí. Dijo, entonces márchate. Allah nunca nos va a abandonar. Márchate. No hay ningún problema. Allah está con nosotros. Vete, 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 vete. ¿Os acordáis de la historia de Hajar, alayhi salam?
No tenía agua, estaba muerta de sed. Iba de una montaña a otra buscando y pidiendo auxilio. Las dos montañas, ¿cómo se llaman? Safa o Marwa. Y Allah le dijo que tocara su hijo con el pie, en otra riwaya, Jibril alayhi salam con la ala, y salió lo que conocemos como el pozo de Zamzam. Masha'Allah. Tawakkul. Otro ejemplo de tawakkul. Había un sahabi que se llamaba Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. ¿Sabéis lo que le dijo la mujer a este sahabi? Le dijo, vete, busca al profeta alayhi salatu salam, dile que venga a comer, que le invitamos a comer y que traiga con él a 10 personas. Jabir, radiyallahu anhu, fue al profeta alayhi salatu salam y le dijo, ya Rasulullah, busca a 10 de los sahaba más cercanos, mi mujer y yo os invitamos a comer, inshallah. Hadith sahih. ¿Sabéis lo que hizo el profeta alayhi salatu salam? ¡Bala! ¡Escuchadme todos! ¡Todo el mundo a la casa de Jabir que nos invita a comer! A todo el mundo, todos los sahaba y las mujeres sahabiyat con el profeta alayhi salatu salam se pusieron en fila. Se puso las manos en la cabeza a Jabir y dijo, ya Rabbi Salam, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y fue a la casa y le dijo, mira lo que, a la mujer, dijo, mira lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? Igual Eves, dice, no, he dicho que venga con 10 personas, ha traído a todo el mundo. Dice, ¿ha sido Rasulullah el que los ha invitado? Dice, sí. Dice, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada. Dijo el profeta, alayhi salatu salam, id pasando de 10 en 10, id pasando de 10 en 10 a comer. Jabir, radiyallahu an, cogía y metía comida en el cazo, le daba 1, 2, 10, 10, y el cazo no se movía, seguía lleno. Pasaron más de 500 sahaba y la olla todavía seguía llena. No se movió para nada, mu'ajiza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y su mujer le dijo, ¿ves? Un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. Comieron todos. Igual que el hadith de Abu Huraira, que estaba muerto de hambre, y buscó al profeta alayhi salatu salam para darle de comer después de buscar a Abu Bakr, a Omar, y el profeta alayhi salatu salam lo vio y le dijo, ven ya Abu Huraira, que nadie te entiende. Se lo llevó a su casa, él estaba muerto de hambre, y cuando llegó a su casa le dijo a su mujer, ¿tenemos algo de comer? Dijo, tenemos este vaso de leche, solo tenemos esto. El profeta alayhi salatu salam dijo a Abu Huraira, vete a todos los de Ahlu Sufa, cientos de sahaba, didle que vengan, que vamos a darle de beber leche. Abu Huraira pensaba, estoy muerto de hambre, un vaso para todo el mundo, solo quería bebérmelo yo. Los llamó a todos, los puso a todos en fila. Dijo Abu Huraira, dale. Y empezaron todos los sahaba, cientos de sahaba a beber. Uno, otro, el vaso se quedaba igual, no bajaba. Lleno, y venga a beber todos, cientos de sahaba. Y el vaso permanecía igual. Cogió el vaso, se lo dio al profeta alayhi salatu salam y dijo, ya Abu Huraira, creo que quedamos tú y yo. Dijo, naam, ya Rasulullah. Dijo, bebe. Cogió Abu Huraira, empezó a beber. No, dijo, bebe. Sigo bebiendo. El vaso igual, no se movía. Estaba lleno, no puedo más. Le dijo, bebe por tercera vez. Siguió bebiendo. Y le dijo, bebe. Dijo, ya Rasulullah, juro por Allah que no me queda nada de espacio en el estómago. Cogió el profeta alayhi salatu salam, dio un buche y el vaso se terminó. Se acabó. Milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. El que confía en Allah no se tiene que preocupar de nada. Por cierto, esta mujer, la mujer de Jabir ibn Abdillah, le dijo, no te preocupes, si lo ha dicho Rasulullah no hay ningún problema. ¿Cuántas mujeres hay que le dicen a su marido, invita inshallah a tus hermanos, a tus amigos para comer, y este trae a uno, el otro trae a otro, el otro trae al vecino, el otro trae a otro, y aparecen 30 en la casa? Y la mujer, qué vergüenza, qué ridículo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos comida, van a hablar mal de nosotros. Se vuelve loca, ¿no? Confía en Allah. Si Allah quiere, va a poner baraka en ese plato. Yo he visto 20 personas, 20 hermanos, comiendo de un plato pequeño de fideos, alhamdulillah, con baraka. Y encima sobró. El baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún problema. Hablando de comida... Muchas veces nosotros, cuando estamos en casa, nuestra esposa a lo mejor nos hace una comida que no está muy rica. Nos quejamos, nos enfadamos. Yo he visto a hombres insultar a su mujer, wala'udu billah, porque la comida no estaba caliente, o porque la camisa no estaba planchada, o porque el filete no estaba hecho, o porque la sopa esté fría. Decir barbaridades. Puedes ser un poco más sutil, inshallah, y aunque no esté buena la comida, miéntele a tu mujer.
y dile inshallah que está buena. ¿Esa mentira es halal? Sí. Y os voy a contar una historia que le conté hace poco a los hermanos, a las hermanas, que se lo escuché en el mimbar, un sheikh mufti, Ismail Menk, Hafidahullah, y ocurrió de verdad. No es un chiste, es de verdad, porque nosotros no contamos chistes. Dijo el profeta, alayhi salatu salam, hay de aquel que mienta para hacer reír a la gente. Hay de aquel que mienta para hacer reír a la gente. ¿Por qué? Porque hay tres mentiras que son halal. Una de ellas es, si tu mujer te hace algo que no está correcto, di que está bien, inshallah, para que no haya disputas entre vosotros. Dice el mufti que estaba hablando en el mimbar sobre los tipos de mentiras que existen halal. Y uno de sus amigos que escuchó el jutba quiso centrarse en la de la familia, en la de su mujer. Y dijo, oye, sheikh, voy a ir a mi casa, voy a poner en práctica esto si veo algún problema. Su mujer le recibió, salamu alaikum, y le puso su plato de sopa. Subhanallah. La sopa, si tenéis que... O sea, la sopa estaba fría, había un pelo dentro de la sopa por ahí flotando. No le gustaba nada. Cogió la cuchara y empezó a comer. ¡Allahu Akbar! ¡Masha Allah! ¡Qué mujer que tengo! ¡Ni'ama, ni'ama! La mujer del Jannah, ya Allah, concédele el Jannah, qué cocinera. La mujer sale, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Dice, viva la sopa que me has hecho. Masha Allah. No te da vergüenza. La mujer le dice, no te da vergüenza. Eres un sinvergüenza, eres un mentiroso, ¿por qué me haces esto? ¿Qué estás diciendo? Que está buena, te gusta, me encanta, sí. 30 años viviendo contigo, nunca me has dicho esto y hoy que la vecina ha traído la sopa, ¿te gusta? Hoy que la... Le salió el tiro por la culata al pobre. Una mujer tiene que tener otra cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Tiene que ser inteligente. Una mujer tiene que ser inteligente, inshallah. Ejemplo, Dalil. Una de las mujeres del profeta, alayhi salatu salam, se llamaba Fadl. Fadl, radiyallahu anha. Cuando los musulmanes fueron a hacer el hajjatul wada, el hajj de despedida, estaban en el día de Arafat. Los musulmanes que están haciendo el hajj en Arafat, ¿tienen que ayunar? No, los que están ahí no ayunan. Nosotros que estamos en Ceuta y Melilla, sí ayunamos, inshallah. Pero los musulmanes no sabían si el profeta, alayhi salatu salam, estaba ayunando o no. Tenían vergüenza de preguntarle. Y a una de ellas se le ocurrió una cosa. Fadl, radiyallahu anha, mandó a uno de los sahaba y le dijo, vete y dale un vaso de leche. Y fue, se lo llevó al profeta, alayhi salatu salam, pop, 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 y bebió. Y dijo, ¿veis? No está ayunando, alhamdulillah. Era sencillo. Solamente necesitaban hacer la pregunta. Otra cualidad, la mujer tiene que ser conformista, diferente de no conformista. Una mujer tiene que conformarse con lo que tiene, inshallah. Si Allah te ha dado una época en la que no estás comiendo pollo, carne y gambas, inshallah, Allah algún día te dará rizq, pero ten paciencia, sabr, y también shukr, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil, Ismail, alayhi salam, se casó con una mujer. Su padre, ¿quién era el padre de Ismael? Ibrahim, alayhi salam, fue a visitarle. Pero la mujer de Ibrahim no sabía que este era el padre de quién, de su marido. Y tocó la puerta y ella salió. Salamu alaikum, ¿está Ismael? No, no está, ha salido. Y le dijo, ¿cómo os va la vida? Estuvo su mujer, ¿cómo os va la vida? Me va muy mal, estamos pasando hambre, la situación es muy mala. Y empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse. Y le dijo, mándale saludos a Ismael. Y dile que cambie el umbral de su puerta. Dile que cambie el umbral de su puerta. Cuando volvió de trabajar Ismael, alayhi salam, le dijo, ha venido un hombre anciano, no sé quién es, me ha preguntado por nosotros, y después me ha dicho que te diga que cambies el umbral de la puerta. Dijo, ese era mi padre y me está diciendo que me divorcie de ti. Es una historia auténtica. Al cabo del tiempo... Volvió otra vez Ibrahim, alayhi salam, se casó con otra mujer. Tocó en la puerta y le dijo, ¿está Ismael? No, no está Ismael. ¿Cómo os va la vida? Dijo, alhamdulillah. Somos pobres, humildes, pero alhamdulillah, esperamos que Allah azawajal nos decrete lo que tiene que decretar.
dijo, dile a Ismael que refuerce el umbral de su puerta. Cuando volvió su hijo, le dijo lo mismo, dijo, ese era mi padre y me ha dicho que me aferre a ti y que me mantenga contigo, inshallah, que eres una buena mujer. Consejo de un padre. Pero ¿cómo continuó esto? ¿Se quedó ahí? El siguiente viaje que hizo Ibrahim alayhi salam a visitar a su hijo, ¿era para qué? Para decirle, oh hijo mío, Allah me ha dado una orden y vengo a pedirte ayuda para construir ¿qué? La Kaaba. Le pidió ayuda, oh Ismael, ven conmigo, ayúdame a construir la Kaaba. ¿Quieres venir? Le pidió permiso. ¿Quieres venir? Ismael alayhi salam se fue con su padre y Jibril alayhi salam les enseñaba cómo construir la Kaaba. Una buena mujer va a hacer que tengas buenos resultados al final, inshallah. Sin embargo, la que no para de quejarse, la que no para de levantar el grito al cielo, etcétera, etcétera, frena al marido. Frena al marido en sus proyectos, en sus situaciones. Y cuando llega a casa y encuentra que la familia no para de quejarse, de un modo u otro obstruye su ambición por ser mejor, por conseguir más cosas. Otra cualidad importante para las mujeres, tiene que ser buena, buena aconsejadora. Tiene que darle buenos consejos a su marido. Por ejemplo, vosotros sabéis que cuando se firmó el pacto de Hudaybía con los Quraysh de Mecca, un pacto de no agresión, un pacto de tranquilidad, podían hacer el Hajj. El profeta alayhi salatu salam quería hacer el Hajj o la Umra con ellos y los Sahaba no estaban muy contentos con ese pacto de Hudaybía y no querían hacer la Umra con el profeta alayhi salatu salam. Algunos de estaban descontentos. Entonces el profeta alayhi salatu salam fue a su casa y se encontró con su mujer. Se llamaba Ummu Salama, radiallahu anha. Por cierto, la anterior, cuando dijimos Rumaysa bint Milham, se llama Ummu Sulaym. Ummu Sulaym, la esposa del profeta alayhi salatu salam, se llama Ummu Salama, radiallahu anha. Ummu Salama, radiallahu anha, cuando vio la situación en la que se encontraba, le dio un consejo maravilloso. Le dijo, lo que tienes que hacer es, ¿qué le dijo? ¿Qué consejo era? Cortarte el pelo, rápate el pelo tú, sal que te vean haciéndolo y verás lo que va a pasar. Cuando el profeta alayhi salatu salam empezó a cortarse el pelo para hacer la umra, todos los sahaba le siguieron y todos estuvieron contentos con la actitud. Le dio un buen consejo. Fijaros, si hubiera sido al revés, si le hubiera dicho Ummu Salama a su marido, Subhanallah, esta gente no te respeta, tú eres el profeta, tú eres mejor que ellos, no te hacen caso, ignórales, pasa de ellos. Como muchas mujeres dicen a sus maridos, pasa de ellos, ignórales, no les dirijas la palabra. Si les ve por la calle, ignórales. No, esto es un consejo de Shaitán, no es un consejo de un ser humano. Ella le dijo, Inshallah, córtate el pelo y verás cómo te van a hacer caso. El imán Bukhari, rahimahullah ta'ala, otra cualidad es cuidar el honor de tu marido. Cuidar el honor de tu marido, proteger el honor de tu marido, hermana. El imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nos trae un hadith y nos dice, un hadith auténtico, que una vez una mujer llamada Asma bint Abi Bakr, la hija de Abu Bakr radiallahu anhu, estaba casada con un sahabi llamado Az-Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu. Asma iba cargada con cubos de agua, iba en dirección a su casa sola. Y el profeta alayhi salatu salam, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pasó con su camello y le quiso dar el camello para que se suba y vaya a su casa. ¿Sabéis lo que dijo ella? Lo rechazó. Dijo que no. ¿Por qué? Porque se acordó de que su marido era celoso. Se acordó de que su marido era celoso, pero ¿quién es este hombre? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aún así, protegió los celos de su marido. Si sabe que su marido es celoso, no hay más que hablar, aunque sea el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Queridas hermanas, si estuviéramos hablando continuamente de todas las ni'ma que una mujer musulmana puede llegar a tener, no pararíamos. Estaríamos hasta mañana sin parar, una detrás de otra. Una mujer musulmana tiene que ser una mujer que crea absoluto, que tenga el yaqín, la certeza de que Allah le está observando. De que Allah le está observando. Inna Allahu yarana. Verdaderamente Allah lo ve todo. Hermana, tienes que ver que Allah lo ve todo. Una vez Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu estaba haciendo patrullas nocturnas. Amir al-Muminin, el líder de todos los musulmanes, tenía el mundo a sus pies. Y los musulmanes estaban durmiendo.
Y él, Amir al-Mu'minin, por la noche buscando a los pobres a ver si alguien de su umma necesita algo. Fijaros. En una de esas patrullas nocturnas, estaba con uno de sus compañeros, estaban cansados y se apoyaron en una pared. Arriba había una ventana y dos mujeres empiezan a hablar, una madre y una hija. ¿Sabéis qué estaban haciendo? Estaban haciendo la leche para venderla al día siguiente. La madre le dice a la hija, echa más agua. Echa más agua en la leche. La hija le dice, madre, Amir al-Mu'minin nos ha prohibido hacer este tipo de negocio fraudulento, es haram. Dice, Amir al-Mu'minin no te está viendo ahora. ¿Qué le dijo la hija? Amir al-Mu'minin no me ve, pero Allah nos está viendo. A Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, cuando lo escuchó, se quedó asombrado por ese tawakkul que tenía por Allah azza wa jal. Fue a su casa y le preguntó a todos sus hijos quién se quiere casar con una mujer virtuosa. Y de ellos, uno de sus hijos se llamaba Asim. Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Se casó con ella. Tuvieron a otro hijo. Ellos tuvieron a otro hijo. ¿Y quién nació? El quinto gran califa del Islam, Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu. Por Ijma, después de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, no ha habido un hombre mejor y más justo que ¿quién? Que Omar ibn Abdul Aziz, el gran califa del Islam, el más justo. ¿De dónde salió este hijo? Es el bisnieto de Omar ibn al-Khattab, el nieto de Asim ibn Omar ibn al-Khattab. Y todo empezó apoyándose uno en la pared una noche que estaban cansados. Queridas hermanas, estimadas, honorables y respetadas hermanas en el Islam. Pido a Allah azza wa jal que nos perdone. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que permita que todas nuestras hermanas sean mujeres del Jannah. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a todos los hermanos que están detrás de la organización de todas estas conferencias. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte este pequeño trabajo de nosotros. Pido a Allah azza wa jal que nos conceda el Jannah, que perdone a nuestros padres y que acepte todas nuestras buenas acciones. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin.